Festeggiate come campioni perché Milano non è Milan. Italia è Milano! Bienvenidos como siempre Soneros a un nuevo video de Noticias AC Milan, la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que el Papucho le encanta producir para ustedes. Y hoy tenemos como siempre un nuevo video lleno de información sobre el AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Y arranquemos con todo, señores, como siempre dejando el sabroso like, que tendremos una edición bastante probablemente larga de noticias porque hay bastantes cosas que comentar el día de hoy. Inclusive hasta me estaba dando pereza este video de lo largo que va a ser, y inclusive pensé en dividirlo en dos partes, pero bueno, vamos a hacer todo juntos, gente, y como salga. Arrancamos con la información, señores. Tenemos lo que informa Nicolò Schira sobre lo que estaba Milan contento con el rendimiento de Matteo Gabbia después de su vuelta desde el Villarreal, por lo cual ya están las negociaciones en curso para extenderle el contrato hasta el 2028. Para mí, que bastante merecido. Tengo la curiosidad de ver si Gabbia mantiene este nivel y si puede, pues, jugarse sus fichas para ser un central titular del Milan de forma real y, digamos, que oficial. Y bueno, veremos cómo va, porque realmente hasta ahora lo ha hecho muy, pero que muy bien. Pietro Balzano informa que Moncada ha hecho una expedición en Alemania y, pues bueno, obviamente no hay más información al respecto, más allá de que está en Alemania. Y obviamente, pues bueno, hay gente que cree que va a ir a buscar un jugador que quiere comprar, o va a ofrecer un jugador que quiere vender, o también, pues, está simplemente ojeando gente. Y bueno, la verdad que hay miles de posibilidades, la verdad. Varios jugadores que se han rumoreado de Alemania, como la Croix, como Chesco, o a otros que también pueden ser, pues, que Milan venda para allá. Veremos cómo se desarrolla, pero obviamente yo soy muy Team Moncada y creo que el Milan, mientras sigue haciéndole caso a este, pues, dirigente o a este scouter, realmente que para mí va a tener siempre bastante éxito. Y bueno, gente, en resumen, señores, Giroud se va. O sea, hay que aceptarlo ya porque ya prácticamente que es oficial. El mismo equipo de LLA de Los Ángeles, pues, ha puesto un tweet de los que ellos siempre ponen cuando fichan un jugador, y lo ponen en francés, a un video también ahí con la escrita en francés. Y aparte de esto, que es lo más obvio y lo más oficial porque lo pone el club, también, pues bueno, el mismísimo, por ejemplo, Fabrizio Romano confirmó que ya han llegado a un acuerdo hasta el 2025 y del mes de diciembre. Y pues bueno, una vez que la oferta fue hecha aproximadamente en octubre, ya fue también de forma oficial esta semana hecha, y al parecer, pues, ya se han puesto los dos lados de acuerdo, y por más de que aún no está firmado, está realmente que hecho. Y bueno, la verdad que bastante doloroso. O sea, por más de que se estaba rumoreando y se estaba hablando en los últimos días, ya que sea prácticamente oficial, porque lo pone literalmente Los Ángeles en sus cuentas de redes sociales, es duro de aceptar. Y bueno, sobre todo lo que me deja pensando en el día que lo tengamos que despedir, y sobre todo en el Milan, que tiene que reaccionar con un gran fichaje en el mercado, porque realmente llenar el vacío que, pues, dejará Giroud va a ser importante, va a ser complicado, y seguramente que no mucha gente puede estar a la altura, por lo cual hay que ir justamente por aquellos que sí la puedan dar, esa altura donde dejó la vara Olivier Giroud. Antonio Vitiel informa que en la jornada del jueves de mañana, por primera vez, el Milan va a tener a disposición a todos los jugadores después del parón de selecciones, y también han vuelto, pues, Leao, Pulisic y Musa a Milanello. Benacer está totalmente recuperado, y pues algunos que otros han hecho trabajos individuales, pero obviamente para ponerse a la par del grupo. También tenemos alguna imagen de Povega, por si lo extrañaban. Y bueno, la verdad que con ganas de equipo llega muy bien, se viene a la recta final de la temporada, y esperemos poderla cerrar en el mejor caso y en el mejor escenario posible. Tenemos el árbitro del partido que tendremos este fin de semana para tomar la actividad, la cual será el señor Maresca, y en el VAR estará Di Paolo y Guida. Y bueno, la verdad que el tridente para jodernos, creo que son tipos que siempre han sido muy polémicos, sobre todo Maresca, me recuerdo varios partidos complicados y polémicos con el Milan. Así que bueno, espero que realmente no se nos complique demasiado la historia y que sea, pues, un partido tranquilo. Mate Moretti informa sobre el tema de Luka Jovic y su renovación con el Milan, y es que al parecer en las próximas semanas se va a hablar con su agente para encontrar ya el acuerdo de el alargue de su estadía en el Milan, ya que, pues, por todas las partes está este pensamiento de continuar juntos. Y bueno, lo que sí me parece, que no entiendo mucho, es porque hay que ponerse de acuerdo con el agente si en teoría tiene uno de estos contratos que, pues, tiene las renovaciones automáticas, o al menos
con la opción a poder renovar de forma ya automática o como que ya hablado y ya negociado. Así que pues bueno, espero que en vez de hacer un año una vez más, le hagan 2-3 años para que Milan también, por ejemplo, lo pueda vender. Un jugador que para mí tiene mucho mercado y que seguramente si se potencia más, pues realmente que puede ser un jugador que tanto en el Milan pueda rendir como ya lo ha hecho, como también puede ser una gran venta, ya que el Milan lo fichó a coste cero. Antonio Vitelli informa que en cuanto al defensor del Milan, Simon Kjaer, pues aún tiene que pasar algunos que otros fastidios que tuvo en la selección, pero mañana se le va a chequear para ver cómo está la situación. Y bueno, veremos qué tal. Obviamente creo que Kjaer es uno de aquellos que va a dejar la temporada, a final de temporada del Milan. Y me parece que está bien gente también porque tiene también muchas pues, lesiones, poca continuidad y también con su edad siempre se complica estar al máximo nivel. Y creo que es mejor cortar por lo sano que extenderlo y que se haga todo más un drama y empeore la imagen de los jugadores con su rendimiento, como por ejemplo también pasó con Gerard Piqué en su día. De Longoni también pues nos tira una información muy loca y que da mucha rabia, que podemos comentar de forma extendida, y es que Beppe Rizzo, el agente de Camarda, pediría una comisión de 10 millones para la renovación del jugador, más 2 millones por temporada a el jugador, y pues bueno, la verdad que sería bastante, digamos que, pues caro la renovación de Camarda. Creo que, a ver, o sea, te pones a hacer las cuentas y son como unos 15 y 16 millones nada más por la continuidad de Camarda. Y, o sea, yo creo que está bien como un jugador normal de fútbol. El tema es que Camarda, o sea, tiene 16 años, no lleva ni 90 minutos en Serie A, no ha ganado nada, no ha demostrado todavía nada a nivel de lo que cuenta, que son los partidos ya oficiales. Así que, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que se quede y que Milan pague lo que tengan que pagar por quedárselo, porque es mejor eso y que vaya mal a que luego lo veamos en el City, que se lo vende el Dortmund después de que le paguen 200 millones de euros. Así que yo creo que obviamente el Milan se tiene que quedar, también porque es italiano, porque es de la cantera, entre otras cosas. Pero claro, el problema es que, bueno, me parece una barbaridad que la gente pida 10 millones, o sea, me parece una locura. Pero bueno, veremos qué hará el Milan. Yo creo que esto es solamente un escenario que se complica y que puede también dar pistas del por qué aún no ha renovado, ya que hace tiempo que se podía ya renovar su contrato o al menos firmarlo de forma oficial, porque aún no podía por ser menor de 16 años. Y bueno, sí que les puedo decir que tiene mala pinta, gente. O sea, tanto dinero me parece que es bastante. Y bueno, veremos qué hará el Milan, sobre todo porque si fuera nosotros equipo, yo creo que se lo firman y ya está. O sea, por ejemplo, un PSG o City o el Madrid lo harían, pero el Milan, como tiene su gestión económica, no sé, me deja con dudas. Y veremos si al final estos pedidos, estos requisitos que son los que piden, se cumplen, porque me parece que son bastante complicados. Y bueno, a ustedes les doy la opinión en los comentarios. El que sí que ha renovado, señores, es Deroli, que pues nada más está por firmar para quedarse ya en el Milan hasta el 2028. Es una renovación también muy importante que se ha logrado ya con el agente Pimenta. Y pues bueno, veremos qué tal va. Jugador también italiano, de la cantera, el capitán, que bueno, seguramente también tenga un gran futuro. Y el Milan pues tiene una camada muy interesante de jovencitos que pues bueno, ya los va blindando poco a poco, uno a uno, y esperemos que en el futuro nos puedan dar muchas felicidades y en el peor de los casos, buenas plusvalías. Tenemos también lo que será la reunión este próximo viernes que se dará en el tema de la Supercopa de Italia, ya que pues va a haber una asamblea de la Liga donde pues van a tener que votar para la organización de la Supercopa que se jugará en Arabia Saudita. Y pues según la República, Juventus e Inter pues querrían digamos que oponerse a lo de la Final Four para pues volver al partido único de final y ya está. En cuanto al Milan, sí que pues entrando en el segundo puesto jugaría en la Final Four y por eso sí que querrían pues a lo mejor que se juegue eso de la Final Four. Y bueno, yo la verdad que, o sea, más allá de que el Milan le interese que se juegue en la Final Four, yo lo veo mejor así, gente. O sea, creo que también ya siempre para mí me ha parecido que las Supercopas en general son un trofeo medio raro, porque sí, lo juegas por ser el campeón de una competición importante, pero claro, o sea, solamente un partido, o sea, en un trofeo por un partido, o sea, siendo, digamos que estrictamente estrictos, en el sentido de que nada más juegas en esa competición un partido para ser campeón. Por lo cual yo creo que le da bastante interés
que sea una Final Four, porque tenemos más partidos como fans, y también creo que es un poquito también más divertido y le da más valor al trofeo. Así que yo pues creo que se debería mantener, y que la verdad tampoco veo que sea una cosa que es una locura o tan complicado. Daniel Longo informa y confirma aún más que tanto por parte de Ibrahimovic, Moncada y D'Ottavio, todos votan a favor de la llegada de Cirsey, o sea, es el super mega candidato para que llegue al Milan, como yo también lo veo así, porque también, por ejemplo, el tema de Salemaker, que lo tenemos ahí y que puede ser una ficha clave en la negociación, que el jugador se quiere quedar, que ha subido los Ibra, que conoce la Serie A, que es joven. Yo creo que la verdad sí que puedo entender muchos pensamientos de que digan que Šeško o otros jugadores son más goleadores que Cirsey, pero creo que Cirsey es el típico jugador que baja al partido o baja al campo a verle. Es un tipo que hace magia dentro del campo. Y la verdad creo que ese factor hace que valga la pena la apuesta y el riesgo de que no sea nunca ese delantero de 25-30 goles. A lo mejor el Milan querría que fuera, pero sí que, bueno, a lo mejor te puede aportar una gran cantidad de goles igualmente. Veremos qué pasará. Igualmente creo que tiene potencial para hacerlo, sobre todo también bien rodeado, con un buen entrenador, con un buen esquema, con Rafael Leao al lado y con Pulisic, lo veo muy probable. Y pues yo obviamente también soy uno de ellos que está en el barco de Joshua Zirkzee. También tenemos algo que me parece un poco fumadiña de Makelele, de Calabria, y fueron unas declaraciones que dio sobre lo que le preguntaron sobre que el Inter pueda ganar el título ya en el derbi, y él dijo que pues no va a pasar porque nuestro objetivo es ganar todos los partidos que nos quedan. Así que bueno, obviamente Calabria un poco se automufa, la verdad que bueno, esperemos que no pase, porque, o sea, que no pase, sobre todo porque no queremos que se dé este escenario horrible, y también porque, o sea, después se lo van a sacar esto en la cara si se llega a dar, seguramente después del partido cuando me entrevisten. Calciomercato.it informa un escenario que la verdad no había pensado, pero era bastante obvio, y es que Benacer pues tiene varios equipos interesados, como también siempre ha sido uno de ellos el Arsenal en ficharle, y también otros de la Premier League, pero también se espera que pueda llegar una gran oferta por parte de Arabia, y no lo había pensado, pero es verdad, o sea, es una, para mí, de los pocos escenarios posibles donde sí tiene sentido vender a Benacer, pues para mí no está en su prime o en su mayor precio posible, por lo cual para mí si el Milan lo llega a vender, que sea por un buen precio, pero a día de hoy para mí no lo es porque estaba lesionado y todo esto, pero claro, no pensaba o se me olvidó el factor Arabia Saudí, que ya vale con que tengas un buen nombre para que te fichen, y aparte pues Benacer, jugador de Argelia, o sea, jugador africano o árabe, como le quieras decir, y aparte pues también un tipo que si no me recuerdo es musulmán, por lo cual también va de acorde a pues su cultura, y pues bueno, veremos, pero yo, o sea, no me quedaría Isma, en plan, o sea, no me gustaría que lo vendan, pero como que siento que lo pueden vender, es como una cosa rara que pienso sobre el tema, pero la verdad que yo me lo quedaría, o sea, creo que es un jugador que ya sea como titular o como suplente, depende de quién llegue en el mercado, puede ser muy útil para el Milan, y la verdad que yo me lo quedaría, aparte cuando Benacer está bien, es un jugador que marca diferencias, solo que también tiene pues tiempo de que no lo hace, porque pues ha estado con varios factores que lo han hecho no estar en un rendimiento continuo ayudando al equipo. Y esa es toda la información del día de hoy, señores. La verdad que, bueno, hay bastantes cosas importantes. Lo que me deja un poco traumadiño es el tema de Camarda, que creo que pinta mal. O sea, que pidan tanto dinero me parece llamativo. Me parece que, o sea, es más de lo que pensaba, porque yo les comenté hace un tiempo, creo, o lo dije por Twitter, que tenía curiosidad de saber cuánto llegan a ofrecer a Camarda. En plan, porque claro, jugador que aún no es un jugador como tal de fútbol profesional, porque está aún en las divisiones inferiores. Y pensaba que, bueno, le iban a ofrecer, no sé, 200.000 euros a temporada, algo así. Luego vi 500.000 y dije, ah, bueno, buena oferta del Milan. Me parecía bastante buena. Pero claro, ahora hablamos de 10 millones de comisión, 2 por cada temporada, por 3 años, son 6 millones. Y no sé, o sea, tiene pinta de que el City también debe estar ofreciendo, o el Dortmund, muchísimo. Así que la verdad es que yo tengo miedo de que se vaya, porque aparte, o sea, más allá de una crítica que le quieran tirar a la familia, porque yo creo que el jugador tiene poco poder en la elección actualmente, ya que es un niño, creo que es también complicado como familia y gente a lo mejor normal o humilde rechazar una oferta del City de 20 millones o algo así por tu chico, que a lo mejor aún ni sabe si va a rendir, porque aún es una promesa, no es nada seguro, no es como Mbappé, que ya lo es un gran jugador, así que no lo sé, es complicado el tema,
pero bueno, esperemos que el sentimiento rosonero sea importante y también, bueno, el pensamiento del Milan sobre el tema, solo que como aún no se ha dado, me hace pensar de que hay dudas o que se estaba pensando qué hacer en casa Milan, porque realmente que para mí es perder el tiempo estos días que no se ha renovado todavía, porque ya lo puede hacer, ya que seguramente ofertas estarán llegando y eso obviamente aumenta el riesgo de que se vaya. Díganme ustedes, señores, qué opinan sobre el tema. ¿Pagarías lo que sea por Camarda? ¿Crees que el Milan no tiene que, pues, responder a estos requisitos? Veremos qué pasará. Se les quiere como siempre muchísima gente. ¡Mua! Nos vemos como siempre aquí en un nuevo video de Papuchos en Pipo York. Mi compañero, digo, te lo dice mi amigo Pipo York aquí con mucho.